Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Iniciamos este día jueves 16 de diciembre de 2021 con el resumen informativo a través de nuestra página de Facebook Plex México. Le enviamos un saludo a todos. Muchas gracias, Patty García. Muy buenos días. Gracias por las estrellas. El, saludos desde Nuevo México. ¿Andas en Nuevo México? Muy bien, excelente. Muy bien. Muchas fotos, Patty. De las, de las casas de adobe, ¿recuerdas? Estas eh, casas muy características um, construidas ahí en Nuevo México de adobe, que es una técnica de construcción muy interesante, de la cual también en, sus momen, en su momento hubo un boom de casas de adobe aquí en nuestra región de Baja California cuando comenzábamos a, a colonizar. Eh, Jessica Villagómez, buenos días, dice, muy buenos días, con un cafecito. Gabriela Rangel, buenos días desde Rosarito, saludos a Rosarito. Eh, siempre nublado, nos dicen Rosarito, ¿no? En, en las temporadas, bueno, en todo el año, <laughs> todo el año siempre tienen muchas nubes ahí en Rosarito, qué chulada, a mí me encantan los días nublados, así que eh, envidio un poquito el que tengan tantos días con, con nubes agradables y tan cerquita de la playa como están ustedes aquí en Ensenada, pues nada más un pedacito de la ciudad está pegado y lo demás ya, ¡fum! para adentro a las colonias y hasta las cañadas, por allá ya tenemos eh, construcciones. Crece y crece y crece en eh, y cada vez hay más eh, fraccionamientos en zonas que ni siquiera uno se imaginaba que iba a haber eh, casas ahí, ¿no? Es como cuando estaba uno pequeño y que le decía que, que, que te decía tu abuelo, ¿no? Allá en este cerro era puro monte, y, y aquí este, nos íbamos nosotros a cazar conejos, o, o nos íbamos a caminar, y aquí había unos establos. Y ahora pura ciudad, ¿no? <laughs> puras casas, puros eh, fraccionamientos, y oxos y, y demás eh, cosas vinculadas a las ciudades aquí en, en Ensenada. Ahora nosotros nos va a tocar en algún momento cuando ya estemos más, más grandes, más grandes, vamos a decir, aquí era puro monte, aquí no había nada. Mira, ahora tienes una construcción aquí. Aquí antes no volaban los carros y ahora sí ya pasan volando por aquí. El sueño de todos, ¿no? Los carros voladores bien pues iniciamos con el resumen eh, no hay, hay más o menos poca información hoy en relación a, a comunicados eh, hoy también posiblemente cuando ya lleguemos a la sección de la, del resumen de los periódicos vamos a toparnos con la novedad a ver no sé si ustedes eh, ya la vieron y sin spoilers la película de spider-man para que nos puedan contar su experiencia qué les pareció si es que ya fueron a verla porque eh, pues muchos están esperando. Estuvieron esperando bastante tiempo para poder ir a esa. A esa premiere. De la nueva película de Spider-Man. Y eso que no nos están pagando para la publicidad. ¿eh? <laughs> Somos fans nada más naturales. De las películas de Marvel. Aunque a muchos no les gustan, quizá los que son muy ortodoxos en la cuestión de, del cine. Eh, que les parezca muy, muy simple. Las películas de superhéroes, pero no, tienen su lado divertido y tienen su lado creativo, bastante creativo. También hay unas series muy buenas que estábamos viendo en, en Disney, creo que es la de Hawkeye, de el, el arquero este de, de los Avengers, que tiene una serie nueva que, que recién salió y está muy, muy buena la serie. Se la recomiendo mucho. Hablando aquí en la, la sección de cine y espectáculos de inicio del noticiero, bien. Ya dimos el rucaso, dice Patti. Sí, ya dimos, ya dimos el rucaso. Ya vamos a, a entrar a esa fase de aquí era puro monte. Bueno, pues antes de agarrar más monte, vámonos a, a las noticias de hoy. El día de ayer tuvo su informe del tercer informe, el titular de la, del Poder Judicial de la Federación, el ministro presidente. Y eh, dio pues, una, un recorrido por lo que considera son los avances más importantes que ha tenido esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, en este tercer informe anual de labores. Eh, el ministro Arturo Saldívar, presidente de este organismo, menciona que la reforma judicial marcó un hito en este proceso de renovación con una nueva carrera judicial, una escuela federal de formación judicial para garantizar los mejores perfiles es parte de lo que estuvo en su discurso igualdad de oportunidades y un tema pues que ya está de manera permanente en todos los organismos de gobierno y que debe de estar no nada más en las titularidades ¿eh? el tema de la paridad de género la paridad de género se debe ver se debe manifestar en todos los niveles desde arriba hasta abajo no nada más en las partes de arriba sino que, si no, no hay paridad de género. Beatriz Guatanave, muy buenos días, la película del gilguero, ah, la vamos a anotar, la película del gilguero para echarle una, una vista, eh, no sé, Beatriz, si nos puedes decir en qué plataforma pudiéramos encontrarla, esta, esta película, para anotarla, de todas maneras, con el puro nombre ahí la, la localizamos. Bueno, continuando con la información, estuvo dando este, este informe el eh, funcionario, representante del Poder Judicial, quien eh, pues compartió, se lo, le voy a poner la liga del comunicado, para que, porque está un poco largo y no creo que tenga caso porque pues son puras autoflores auto que se avientan los funcionarios y está un poco aburrido a veces estar viendo tanta miel que se, que se echen ellos mismos, ¿no? <laughs> Pero ahí está el informe, pues si les interesa más detalle. Hay un reporte que envió eh, que publicó una página que se llama Nuestro Mundo en Datos en relación a, al tema de los fallecimientos por COVID un est, un estimula, estimado de el acumulado de fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial y me parece que vale la pena que le echen un ojo por la circunstancia en la que estamos ahorita en relación a, a el, el surgimiento que está teniendo ojo cuidado con el tema de, de omicron ¿eh? porque ya está generando mayor número de contagios ya estamos viendo publicaciones que advierten de que omicron puede resultar más complejo que la variante delta si de por sí la variante delta con la alta eh, transmisibilidad que tiene se convirtió pues en la segunda ola grande de, de las variantes del coronavirus pues la variante omicron refiere que es aún más contagiosa y la advertencia que se emitió desde aquella surgimiento de los casos, de los primeros casos detectados en Sudáfrica y posteriormente en Europa, y esta alerta que hemos venido viendo y monitoreo que se ha venido haciendo a la variante Omicron, pues ya está un poco aterrizando los resultados y está teniendo incremento en los contagios, por ende, incremento en las hospitalizaciones y por ende, mayor posibilidad de que algunas personas, en especial las que no están vacunadas, eh, pierdan la vida. Además de que con la variante Omicron es menos efectiva algunas de las vacunas de las personas que ya la tienen puesta, de las que ya tienen incluyendo el refuerzo. ¿eh? Así que eh, sin, sin la vacuna es sumamente peligrosa. Con la vacuna es, digamos, no tanto, pero de todas maneras pueden terminar hospitalizadas algunas personas o tener consecuencias o eh, síntomas más delicados. Aquí está la, la gráfica, Este, eh, los colores varían. Por ejemplo, en México, que aparece en color guinda, eh, bueno, no sé, no sé, no sé cómo sería, el color rojo, rojo guinda, rojo vino, rojo, rojo qué, rojo ladrillo, está en el rango de los más de entre 300.000 por ahí más o menos, ¿no? Que es la, la barra de abajo indica... En, en miles las personas que fallecieron en estimados, por ejemplo Rusia por encima de los, de los 500 mil aunque este, aunque este debería ya marcar en, en rojo oscuro Estados Unidos, ¿eh? porque Estados Unidos ya superó los 800 mil le hace falta una actualizada a este, pero más o menos nos da una perspectiva de el nivel de impacto que tiene en diferentes países por ejemplo, pues nada más como como tres países. Y los que están en Oceanía. Principalmente son los que han, se han mantenido por debajo de los de los 200. Miren, Nueva Zelanda, acá en la parte inferior a la derecha. Y Australia y algunos otros países de ahí de, de la costa de, de, las, de, de Oceanía. No, no, no identifico los, los nombres. No, no me los conozco estos. Eh, no sé si está ahí por ahí Papúa Nueva Guinea o cuál de ellos estará por ahí. Y acá está eh, Greenland, ¿no? Groenlandia. También e eh, Islandia. Que están también un poco aislados y se mantienen con bajos niveles de contagios. Y unos tres países ahí en África. Que se mantienen en azul. Pero el resto del, del mundo está en, en números muy elevados de contagios. Lo que nos da, pues, claramente. Eh, este panorama de lo. lo lo global de un virus, ¿no? De una pandemia. Entonces, eh, como preámbulo, ¿no? Este mapa para ustedes y que consideren que tenemos que todavía mantener ciertos cuidados en relación a las nuevas variantes que están surgiendo de este virus, parte ya, hacerlo parte de nuestra, de nuestra dinámica, ¿no? De nuestro día a día. Bueno, en otra información, se instalan comisiones in interinstitucionales contra la trata de personas. Es un, un comunicado que emite el gobierno del estado han estado pues integrando diversas mesas, ya ven que están creando nuevas dependencias y esas dependencias están teniendo acercamientos con los sectores productivos o los organismos que están conectados a esas nuevas dependencias y también pues están eh, haciendo acercamientos las dependencias ya existentes con otro tipo de, de organizaciones civiles el día de ayer se instaló la comisión interinstitucional contra la trata de personas Cuyo objetivo fundamental es abatir el delito en la entidad. Recuerden, cuando vino el presidente de la República hace unos días, el fin de semana pasado, que estuvo dando su reporte, el secretario de la Sedena dijo que la trata de personas es uno de los más de los delitos que más van hacia la alza en Baja California. Y no, y, en, y es un tema sumamente delicado, porque la trata de personas, estamos hablando de un abanico muy amplio de afectación. Desde mujeres y niños, eh, jóvenes, adolescentes y personas que pues son. son traficadas básicamente para diversos fines. Esta instancia interinstitucional que se instaló el día de ayer la encabeza de manera oficial la gobernadora Marina del Pilar, quien eh, menciona, pidió que se garantice una mejor coordinación de esfuerzos y lograr que tanto el sector público como el sector civil, conduzcan sus acciones hacia mejores expectativas y resultados en este tema. En representación del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala, el acto de instalación de la comisión se realizó en la sede del Centro Cultural de la Legalidad, en la ciudad de Tijuana, y presidido por la subsecretaria de Enlace con Organismos de la Sociedad Civil de la Secretaría General de Gobierno, Rebeca Vega Arriola. Tras la instalación formal y legal de la comisión, la funcionaria instó a los integrantes de la misma a que realicen su mayor esfuerzo para sacar los temas y trabajos co que competen a esta comisión y contribuir a la erradicación, prevención de la trata de personas en el estado de Baja California. El objetivo general es asegurar que la coordinación que deberán observar las autoridades de los tres poderes de gobierno desarrollen políticas públicas específicas. La trata de personas es un delito que se presenta en casi todo el planeta, por lo que Baja California. Está tratando de fortalecer acciones que conduzcan al cumplimiento de objetivos concretos, nuevamente lo repite, ¿no? Que sea eh, muy específico. Pues ahí está la instalación de esta comisión, esperemos que sirva de algo, que no quede nada más de membrete y que nada más sea de reunion cities, como, como algunas otras, y que sea efectivo, y eso se va a ver simplemente en los hechos, en los resultados, en las estadísticas que... Eh, deberán ir dando a conocer en los próximos meses o cada cierto tiempo que tengan sus periodos de reportes sobre el tema de trata de personas en este caso, cuál es el comportamiento que está teniendo este delito eh, grave. Bueno, pues ahí está la conformación. Otro asunto. Ayer estuvo informando la CESPE que estaban eh, anunciando. Esto fue, este anuncio fue aproximadamente las 7 de la, de la tarde. Es decir, o 7 de la noche, y dijeron que en un lapso de 12 horas se iba a recuperar el suministro de agua para la zona norte y noro noroeste de Ensenada. Así que, pues a estas horas ya debe estar completamente eh, recuperado el abastecimiento de agua en estas zonas de la, de la ciudad de ensenada, de acuerdo a lo que menciona la CESPE. No sé si ustedes viven por allá, en alguna zona del sector eh, norte o noroeste de la ciudad de Ensenada, si ya le llegó el agua o no. El abasto de agua potable para la parte norte y noroeste del puerto se estima que se recuperaría en un lapso de 12 horas después de que la Comisión Federal de Electricidad reactivara el servicio eléctrico de la red afectada por las recientes precipitaciones y rachas de viento que se presentaron en la zona costa. Lo mencionó el director de la CESPE, José Jaime Alcocer Tello. Las lluvias que se registraron eh, hace unos días fueron las que afectaron este... Estos postes, posiblemente se cayeron algunos postes y perdieron la energía eléctrica. Hubo, hubo múltiples cortes de energía eléctrica en todo el estado. Eh. Mexicali tuvo caídas de postes, también incluso en la Rumorosa, por ahí los de la caseta de la Rumorosa estaban cobrando de manera manual, sin sistema, eh, a los eh, automovilistas que iban hacia Mexicali o venían de Mexicali hacia Tecate. En fin, eh, sí hubo afectaciones por el tema de los vientos. El bombeo de la planta de, de bombeo número 87 de la CESPE fue el que tuvo afectación, ubicado en la delegación de la misión, fue afectada por, este, por estas lluvias y vientos. Sin embargo, se confirmó que la Comisión Federal de Electricidad terminó las labores de reparación en la infraestructura, lo que reactivaría los niveles de los tanques Morelos que suministran el agua por medio de las líneas 2 y 3 alrededor de 60 colonias de la ciudad de Ensenada. Las colonias afectadas por esta eh, pues, suspensión temporal del bombeo de agua fueron la 20 de noviembre, la colonia 89 Zona Calafia, Alisos Reforma, Altamar 1, Altamar 2, Ampliación Chapultepec, Ampliación Moderna, Arboledas, Colonia Azteca, Bellavista, Benito Juárez, Bosque Los Olivos, Brisas del Mar, Colonia Bronce, Camilo Flores, Carlos Pacheco 1, Colonia Centro, Chapultepec, Cíbolas del Mar, Cicese, Colinas del Magisterio, Colinas del Mar, Comercial Chapultepec, Condominio Las Rosas, Coronitas, Cumbres de la Presa, Del Cedro 1, Del Cedro 2 y 3, Eco Lomas, Ejido Luis Ruiz Cortines, Ejido Ruiz Cortines Sur, El Sausal, Colonia Empleados, Estado de México, Fondeport, Fobiste 1, 2 y 3, Fraccionamiento México, Fraccionamiento Misión, Granjas Chapingo, Ignacio Allende, Ignacio Altamirano, Joyita, King Coronitas, King Villas, Las Fincas, Las Palmas 3, Lázaro Cárdenas 1, Colonia Loma Linda, Lomas de la Presa, Lomas de San Marino, Lomas de Valleverde, Lomitas, Lomitas Indeco, Luis Echeverría, Colonia Magisterial, Manchurias, Mar de Cortés, Mar de Ensenada, Margaritas, Mediterráneo, Moderna, Nuevo Milenio, Nuevo Reforma, Pedregal Playitas, Peñitas, Piedras Negras, Popular 1, Popular 2, Punta Morro, Quintas Papagayo, Rancho Bonar, Real de San Marino, Relotificación Lomitas, Ruiz Cortines Este, Colonias Aguaro, Salinas de Gortari, San Marino, Santa Lucía, Sexto Ayuntamiento, Tercer Ayuntamiento, Territorio Sur, Ver Mar, Villa Cortés, Villa Flores, Villa Floresta, Vías del Sol 1, Vías del Sol 2, Vista al Mar, zona costa y zona playitas. Uf. <laughs> Larguísimo la lista de colonias que fueron afectadas por esta suspensión de la planta de bombeo de la Misión y es que acuérdense que del agua de la Misión viene parte de lo que es del acueducto del Río Colorado, porque da toda la vuelta el acueducto del Río Colorado, se va por toda la rumorosa, baja por Tecate, llega a Tijuana y de Tijuana baja, pasa por Rosarito, llega a la Misión y de la misión bombean para la ciudad, y esa agua es la que abastece el sector que está siendo afectado o que estuvo siendo afectado por la, la suspensión de, de bombeo ante las lluvias ahí en la, en la planta de, la, de bombeo de la misión. El otro sector de la ciudad, pues se abastece de agua de la planta de Saladora, se abastece de agua también la, el sector sur de Maneadero. Y esos tienen un, una, pues. Eh, Quizá menos suspensiones de agua como lo tiene el sector norte, creo que es el más afectado. Constantemente vemos que se, que se corta mucho el agua en el sector norte de, de, la, de la ciudad. Pero bueno, pues ahí están, dicen que ya, se, que ya se recuperaría a esas alturas el agua. Jessica Villagómez menciona, sí regresó el agua en las fincas. Ah, muy bien, qué bueno que regresó el agua y que ya están teniendo. Pero acuérdense también otra cosa, estamos en invierno, el, la demanda de consumo de agua es mucho menor. En Ensenada, bueno, en toda la región, en estas fechas y en verano vamos a ver qué tal, ¿eh? pero pues quizá la logren recuperar los de la CESPE, porque con el aumento que va a venir a las tarifas, a los cobros de los recibos, sí va a venir un aumento para el siguiente año, pues estiman que se vaya a poder recuperar de manera más rápida, teniendo más, más cash, ¿no? La CESPE y las demás comisiones en, en el estado, pero la que sí preocupa es. Lo, lo delicado que es la planta de bombeo del acueducto del río Colorado, las declaraciones que ha hecho el, el uno de los funcionarios del gabinete de Marina del Pilar que si se descompone algo ahorita en la, en la, en la planta de bombeo del acueducto, pues tendrían muchas dificultades para repararlo porque están este, sin dinero, están sin dinero y no les alcanza para una reparación millonaria porque así salen millones las reparaciones de este acueducto, que es eh, pues vital para, para el abasto de agua de toda Baja California. ¿no? En otra información, precisamente hablando de, de la céspe, hubo un acercamiento entre representantes de la céspe y eh, personas en San Quintín. Miren, aquí está una imagen de esta reunión que sostuvieron productoras agrícolas de San Quintín con la céspe. Mencionan que debido al incremento de la actividad agrícola en la zona sur de Baja California, que también implica una, un mayor consumo de agua para uso doméstico, el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Jaime Alcocer Tello, se reunió con integrantes del Consejo Agrícola de San Quintín. Menciona que el motivo de este encuentro, celebrado en el poblado de Vicente Guerrero, fue para establecer acuerdos que permitan el suministro del vital líquido a aquel valle cuya principal vocación económica es la agricultura. Menciona que en la Junta participaron como representantes del sector agrícola de San Quintín los productores Willy Hedrick Villalobos, Salvador García Valdés y Eduardo Rodríguez García, así como el gerente de la zona sur de la CESPE, David Priego Padilla, y el subdirector técnico de la parestatal, Miguel Sedano Ballesteros. Deben ser los que están ahí en la foto. Entre los principales acuerdos a los que llegaron está apoyar la perforación de un pozo en el ejido Padre Quino, para elevar la producción de 2 a 10 litros por segundo en la planta desaladora de Padre Quino, también se busca proyectar un segundo módulo en la mencionada desaladora, lo cual permitiría atender y aumentar la cobertura para 600 usuarios. Acordaron también elaborar un convenio de colaboración con la planta desaladora del ejido Chapala para abastecer, abastecer de 15 litros por segundo, que se agregarían a la distribución desde San Quintín a las colonias del ejido Francisco Villa. Fueron algunos de los acuerdos que mencionan, tuvieron en esta reunión productores agrícolas en San Quintín con, con representantes de la CESPE. Hay muchos proyectos que se pueden hacer allá en la zona de San Quintín y se tienen que hacer de una vez, ¿no? Porque si no, van a enfrentar situaciones como las que tenemos aquí nosotros en Ensenada, de crecimiento desmedido, que no va acorde con eh, la, la viabilidad del abasto de agua, ¿no? Acuérdense que la CESPE da su visto bueno cuando se crea un nuevo fraccionamiento o un nuevo parque industrial o cualquier desarrollo que implique el consumo de agua. La CESPE tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? No, no hay agua, entonces no se puede todavía construir. Pero en el paso de los años, ya saben, así, y luego pues autorizan y autorizan crecimientos habitacionales y desarrollos y demás, y el agua no es suficiente o no está garantizada. Y dicen, pues es que se tiene que, no se puede frenar el desarrollo, no sé qué. Bueno, entonces, ¿para qué está ese filtro de la césped de decir si se puede o no, si es viable o no? Pues precisamente para que el desarrollo se haga de manera ordenada y no ha sido así durante los años. Y te, estamos en una situación en la que tenemos más demanda que oferta de agua. Además de la serie de irregularidades, de problemas de mantenimiento que llevan a la ruptura de tuberías, como lo que pasó aquí, situaciones de emergencia. Eh, que no se tenían contempladas, etcétera, 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 no y por eso siempre estamos batallando con el agua y no no vemos por dónde o cuándo se resuelva esto. Lo que sí vemos siempre es que más caro el recibo, más caro recibos locos, igual como pasa con la energía eléctrica, no y en un montón de cosas que siempre terminamos todos pagando más por un servicio mediano o regular o malo de de muchos aspectos, no en servicios, en servicios públicos y demás. Bien, ojalá se logre eh, concretar esos proyectos en San Quintín y no estén batallando con esa situación del agua. Otro asunto, vamos a otro tema. La Secretaría de Salud atendió a familias de migrantes en la Ciudad de Mexicali. Recuerden, estamos ahorita ante una ola de migrantes que van a estar llegando, llegando, llegando a nuestra región de Baja California, que forman parte de eh, una situación internacional. Por muchos motivos, de las circunstancias que están viviendo países en Centroamérica y el Caribe, en los que las familias se ven obligadas a buscar eh, un lugar donde vivir, en el que puedan hacerlo de manera eh, más óptima, más eh, humana, y en este transitar que tiene como destino final para muchos Estados Unidos, pues se encuentra los estados fronterizos de México con Estados Unidos. Y es donde hasta ahorita, con este programa que se reactivó en Estados Unidos del Quédate en México, pues ningún migrante que desee viajar a, a, o, o solicitar asilo para radicar en Estados Unidos de manera formal puede pasar el periodo de análisis de sus documentos y revisión y estatus y demás hasta que se le acepte o no en Estados Unidos, sino que lo tiene que hacer en México. Pero ese esperar en México implica. Pues que las familias tienen que comer, necesitan un techo, necesitan ropa, necesitan atenciones educativas y una larga lista de, de necesidades humanas que deben estar garantizadas por quien sea, pero que estén garantizadas, sea por Estados Unidos, por México, por la comunidad internacional, por la gente altruista o quien sea, eso, eso se tiene que atender. Y sobre todo si tenemos, como en la imagen que estamos viendo ahí, a niños pequeñitos que son sumamente vulnerables. Bueno, en Mexicali, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción de Servicios, participó en la atención a las familias migrantes que llegan a la frontera buscando obtener una mejor calidad de vida. La jefa jurisdiccional Laura Andrea López Cruz informó que hasta el momento se ha brindado atención médica a más de 300 migrantes en sus diferentes albergues instalados en la ciudad de Mexicali. Han sido más de 90 consultas médicas realizadas, 8 consultas de infecciones respiratorias agudas atendidas y se canalizó a una mujer embarazada por para atención prenatal. Los servicios de estas jornadas de atención a caravanas migrantes son consultas médicas para adultos, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, pruebas rápidas de antígenos, pruebas para detección de tuberculosis y hepatitis C. También se les da atención para prevención de infecciones respiratorias agudas, en especial en esta temporada de frío, que no están acostumbrados. Imagínense ustedes vienen de, de Haití con un clima completamente diferente y llegan aquí a la zona de la frontera con el friazo que hace ahorita. Es un cambio radical. Detección de enfermedades diarreicas agudas también se atiende. Atención de cervicovaginitis. Atención a deshidratación y dermatitis por pañal en menores de edad. Personal de la jurisdicción ha entregado artículos de uso personal como cepillos de dientes, cubrebocas, la capacitación a las personas responsables de la instalación y monitoreo de filtros sanitarios instalados en los albergues. Comentó que se ofrecen como medidas de seguridad y sanidad a la población migrante de forma masiva con apoyo de una persona traductora y ha sido benéfico la vinculación interinstitucional con el DIF, Coparmex y ACOP y comercios restauranteros en la ciudad para lograr brindar una estancia digna a este grupo de familias extranjeras. Y ven ahí lo que acaban de mencionar en este último párrafo de el, la vinculación con el sector de la iniciativa privada y organismos civiles que son sumamente importantes para este tipo de situaciones en las que se requieren atenciones a un gran número de personas porque la autoridad simplemente pues no se puede dar abasto sola y necesita, necesita del apoyo, así como, como necesita del dinero de la gente, del que le cobra en los impuestos para hacer lo que a veces no hace, bueno, también necesita apoyo de la gente para atender este tipo de circunstancias, de circunstancias de temas de salud que a veces quedan como en segundo plano, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, que siempre está eh, eh, ahí en, en, una, en una línea, en una especie de, de cuerda, cuerda floja, ¿no? En la que ahí medio la vamos librando. La atención a los migrantes. Haitianos. También aquí en Ensenada han estado llegando ahí a este albergue que tiene Rogelio Castro. Y seguramente otros albergues de atención a migrantes estarán recibiendo cada vez más a migrantes, sea centroamericanos o del Caribe. Ya me quedé congelado otra vez ahí. <laughs> no crean que soy ventríloco. Ahí es que se me queda congelada de repente la webcam. No sé por qué, pero pues bueno. Ok. Seguimos con los comunicados. Déjenme ver qué más tenemos por aquí para darles, darles más información. Este eh, funcionario que ven ustedes aquí en pantalla, este secretario de Salud del Estado, Medina Amarillas, menciona que al acercarse las fiestas decembrinas, donde se acostumbran las reuniones familiares entre amigos y compañeros de trabajo, la pandemia hay que tenerla en cuenta de que no ha terminado. ¿eh? Por lo que reitera el llamado a la población a que guarden la sana distancia para evitar cadenas de transmisión por el COVID-19. En este contexto festivo con actividades abiertas y en otra etapa de la pandemia, podemos cuidarnos contra el COVID-19. Es posible convivir ventilando los espacios, utilizando el cubrebocas y manteniendo un distanciamiento social sin que eso signifique dejar de estar junto a nuestros seres queridos. Ese tampoco es de que ya no te quiero ver, ¿no? <laughs> Aunque muchos lo pueden usar como pretexto. Eh, por otra parte, Medina Amarillas menciona que ante los altos niveles de contaminación, en especial en Mexicali, se refuerzan políticas de calidad de aire en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente. Se combatirá el uso de la pirotecnia en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El uso de la pirotecnia, ese es otro tema. Porque también aquí en Ensenada, de acuerdo a lo que dice el ayuntamiento, está prohibido el uso de pirotecnia. ¿Será que lo van a cumplir? Porque ya imagino este en la festividad de navidad o de año nuevo ¿qué, qué van a hacer cómo le van a hacer los policías por ejemplo van a estar así como que atentos al, al cielo a ver dónde, de dónde, dónde truena el, el cohete para salir corriendo y buscar qué casa es la que tiene la pirotecnia o van a andar haciendo recorridos para ver quién anda tornando cohetes en todas las colonias está complejo porque bien lo decían las personas cuando compartimos este comunicado del, de la del ayuntamiento de que está prohibida la pirotecnia en Ensenada, dice, pues, pero entonces, ¿para qué la venden, no? Y ahí entramos en un problema de libertades y de, eh, de que, pues, si la se puede vender, pero no se debe tronar, ¿cómo está la cosa? <laughs> Va a estar complejo. Dudo que vayan a poder eh, frenar el, el uso de pirotecnia. Es una cuestión que está arraigada en la cultura mexicana, pero tremenda. Y a menos que, no sé, que se apliquen realmente y empiecen a hacer multas o, o sancionar a las personas que, que estén tronando, tronando cohetes, pues quizá apenas ahí medio pudieran este, li, librarla, ¿no? Pero va a ser complejo para la autoridad el, el que la gente no, no, no utilice pirotecnia en estas festividades. Ojalá que no, porque afecta muchísimo. No tiene idea cómo afecta a las mascotas, además de la afectación que tiene a, a ciertas personas, en particular quienes, quienes padecen autismo que son muy sensibles a los sonidos. Si usted en su familia eh, tiene tienen pirotecnia, no la utilicen. O utilicen en otro lado, lejos, o no sé, en algún lugar seguro y lejano. Que no afecte a terceros. Pues lo mismo dicen que van a aplicar entonces a nivel eh, mexicali en especial, porque mexicali sí tiene un problema muy serio de contaminación ambiental, de contaminación del aire, llega a niveles ya realmente peligrosos. Para, la gran, para toda la población, en la zona centro en específico, que tiene mayor contaminación porque hay mayor actividad de vehículos que generan estos, estos gases que quedan flotando arriba en la ciudad de Mexicali, queda, queda como asentada la nube de contaminación en Mexicali, ¿no? como una cazuela. Así que estará prohibido también allá en esas fechas. A veces, a veces hay personas que cuando hacen sus fogatas queman llantas, esa es otra. Generan muchísima contaminación la quema de llantas. Se ve muy bonito la, la, el fuego y todo, pero no, <laughs> es muy contaminante. También hay habilitados albergues en Tijuana, menciona, por el tema de un brote de casos de varicela en el mes de abril, que fue atendido por personal de salud. A la fecha se han confirmado 40 casos de varicela y se encuentran 17 pacientes sospechosos por lo que este campamento se, está en cuarentena, ningún migrante sale ni entra. Situación que fue de común acuerdo por el bien de la salud de los migrantes. Este tipo de situaciones son las que tienen que prever. A mediados de enero finaliza el aislamiento de estas personas que tienen varicela y ya van a poder continuar con su, con su trayecto. Es lo que, lo que comenta. Es que hay no nada más el COVID, está, hay otro tipo de enfermedades que también son peligrosas y que también se pueden replicar en especial en comunidades migrantes, porque andan en, en grupos muy, muy compactos y se mueven y, se, y, y duermen y, y están en, en albergues todos muy juntitos. Y por eso, ¡pam! Así rapidito las, los virus se, se transmiten de una persona a otra, ¿no? Pues ahí está el reporte del, del secretario de salud. También da, da un, un recuento de los casos COVID el, al cierre, de, al cierre de, de, del, del día 14 de diciembre. Siempre van un día desfasado. El comunicado fue ayer, pero el cierre de, los, de las cifras fue el 14. Hubo 367 casos a nivel estado de COVID-19, 115 pertenecientes a Mexicali, 164 a Tijuana, 10 en Tecate, 11 en Rosarito, 61 casos nuevos en Ensenada o, o vigentes y 6 en San Quintín. Respecto a los fallecimientos, fallecieron en un día 28 personas ¿eh? en el estado. Son bastantes. 5 en Mexicali, 9 en Tijuana y 4 en Ensenada. Y si comparamos la población de Mexicali con Ensenada, pues la población mexicalense es más grande que Ensenada. Aún así, Ensenada hubo 4 muertes y Mexicali hubo 5. Y Tijuana, 19. Bueno, la población allá triplica nuestra población de Ensenada. En Tijuana son muchas personas. Casos activos, 2.968 en total. 1022 en Mexicali, 1168 en Tijuana, 507 en Ensenada, 85 en Rosarito y 117 en Tecate, 52 en San Quintín y 17 en San Felipe. Ocupación hospitalaria al 88.72%. Esto puede, puede ir en aumento. ¿eh? El IMSS tenía ocupación hospitalaria COVID en un 74.70%. Acuérdense que cuando se comenzó a bajar la pandemia cerraron algunos de los, de los hospitales o espacios COVID. Al menos es lo que decía el anterior secretario de salud, que por eso estos porcentajes de ocupación hospitalaria eran más elevados. Pero sí están pues muy cercanos ya al 188.72% en la Secretaría de Salud. De total de casos activos, 2.663 son ambulatorios, 207 personas hospitalizadas, 98 personas con ventilación mecánica y esa cifra, si le prestamos atención al tema de las personas con ventilación mecánica que son las que tienen que intubar, que le meten un tubo aquí por la garganta para inyectarles oxígeno que puedan respirar porque por sí mismos no pueden hacerlo bien. Pues ha ido un aumento. Yo recuerdo hace unas, hace unas semanas estaban 50 personas hospitalizadas. Ahora ya estamos en 98. Si prestamos atención a estos números, ojo, podemos ver si van a incremento o no. Y esto parece que va en aumento porque ya se está acercando a 100 personas con ventilación mecánica. Ya veremos en los próximos días. Anótenle cuántos van más o menos, ¿no? Pues bueno, ahí están más o menos las cifras del tema del COVID, así que alertas con eso. Hubo unos foros aquí en Ensenada, en el Centro Estatal de las Artes, en relación a una consulta ciudadana en materia cultural. Fue el tercer día de actividades del Foro Estatal de Consulta Ciudadana, que se llama, adivinen cómo, <coughs> como el eslogan de la, de la gobernadora, la cultura por delante, ¿no? Todo es por delante, el corazón y las cosas así por delante. La cultura por, por delante se llama esta, esta consulta ciudadana en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada. Contó con la asistencia de más de 70 personas que se reunieron en torno a las mesas de trabajo para presentar propuestas y planteamientos en torno al arte y la cultura en Baja California. El foro tuvo su primera jornada en Tijuana el pasado 10 de diciembre, luego tuvieron la reunión en Tecate el lunes 13 y el día martes 14 estuvieron, martes 14, sería lunes 14, ¿no? ¿O qué fue? Ah, no, dice martes 14. Ah, sí fue martes 14, perdón. Y el miércoles 15 se realizó en Mexicali. El jueves 16, el día de hoy, va a estar en Playas de Rosarito y concluye el viernes 17 de diciembre en San Quintín. Todavía quedan varios. En la jornada que estuvo integrada por 10 mesas de trabajo organizadas en cuatro ejes temáticos, participaron artistas visuales, bailarines, músicos, creadores teatrales, gestores culturales, académicos, promotores comunitarios, Así como creativos del diseño, la arquitectura y la gastronomía local. También participaron escritores, editores de suplementos culturales, representantes de asociaciones dedicadas a la historia y al patrimonio cultural, además de gestores de industrias creativas y creadores de espacios culturales independientes. Algunas de las propuestas fueron un, un mapeo de artistas, un directorio de espacios independientes, un jardín cultural, infraestructura para el Centro Estatal de las Artes de Ensenada la consolidación de una orquesta sinfónica estatal, la promoción de industrias creativas, proyectos comunitarios en zonas rurales y poblaciones pequeñas del municipio, la reactivación del camión escenario para llevar oferta cultural a zonas periféricas, entre otras. Es interesante esta propuesta porque nos da una, un panorama de que lo que están intentando hacer es expandir eh, la oferta cultural. ¿Se acuerdan? Hablábamos hace un par de días o ayer del tema de la necesidad de que la cultura esté más permeada en, en la población, no nada más concentrada en un edificio. Bueno, estas, estas reuniones están pare, pare, aparentemente apuntando hacia, hacia allá, apuntando hacia que, a, a que el arte no nada más se, se exprese eh, y las, los artistas no nada más se expresen en un espacio, sino que lo hagan en todos lados. El arte tiene que estar en todas partes, tiene que estar... Cuando abres la puerta de tu casa allá afuera o adentro de tu casa o cuando caminas al parque o paseas al perro, el arte tiene que estar en todos lados, ¿no? Y eso eso esa es una de las propuestas de acercarlo a las comunidades a través de estos camiones o, o haciendo eventos en diferentes puntos. Bien, pues ya ya tendrá más adelante resultados estas mesas. Miren, aquí hay una información muy interesante en cuestión ambiental. La CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, presentó una nueva página de Internet de consulta que se llama Mapa Potencial de Especies en Riesgo en México. Déjenme, voy a, a procurarle este, este mapa aquí en la, en la pantalla para que lo vean ustedes también. Beatriz Guatanabe dice, yo pintaba mi banqueta con temas ambientales y venían niñas y niños a ayudarme. Perfecto. Sí, es, es, es que la expresión artística es, es, es esencial, es parte de nuestra vida. Así como nos gusta la música, el arte también. Eh, pues la música es arte. Las, el arte tiene que estar siempre formando parte de nuestras vidas. Aquí va el mapa. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya me parece que lo están viendo. Este mapa potencial de especies en riesgo de extinción de México de la Conavio, pues muestra más o menos cómo están eh, los. el número potencial de especies en riesgo. Miren, miren, con la biodiversidad que hay en México, en la parte del sureste, todos estos que aparecen en rojo son. Ahí se, ahí se nota, ¿no? cómo, cómo es el, la presencia de, de especies. Y en este mapa está interesante porque puede uno buscar por estado, por municipio. Vamos, por Baja California. Aquí está Baja California. Hay 96 especies amenazadas en el estado de Baja California, 42 especies en peligro de extinción y 10 especies probablemente extintas. Este dato no lo, no lo conocía, no, no se ve que había tantas. Por ejemplo, 42 en peligro de extinción. Vamos a ver si, por ejemplo, las probablemente extintas, 6 aves, 2 mamíferos y 2 peces. A ver, vámonos a los mamíferos. No, no menciona mamíferos, solo dice el número de especies. Vamos aquí en el mapa. Ensenada, la primera vez que lo uso, eh, estoy así como que aprendiendo aquí junto con ustedes. Especies amenazadas, aves, reptiles. En las, si entramos a las aves, no, no indica. No indica cuál. Ah, sí, aquí está naves amenazadas, Falco mexicanus. Ahí están, miren. Esto es un ave amenazada, el halcón mexicano. Y ahí aparece una fotografía del, del animal. Está muy bueno este, este mapa, porque podemos monitorear y ver las especies. Y el, y el hecho de poder verlas también nos permite identificarlas cuando nos las topemos. ¿Quién no ha visto estos halconcitos en los postes, o en los árboles, o en la zona urbana? Volando por ahí. Pues bueno, estos halconcitos están en peligro. Están en, bajo la norma oficial como especie amenazada. Una de varias, ¿no? Que vimos ahorita, que son las especies eh, en, en México de este mapa. Bueno, pues ok. Ahí está. Les voy a pasar la liga para que lo, le echen un ojo. A este, a este interesante mapa de especies amenazadas, en peligro o posiblemente extintas que proporciona la Conavio. Déjenme entrar a la, a la liga para pasarles esta, esta interesante información que ustedes pueden consultar. Ahí les va. Listo, ya está. Ya les aparece ahí la liga. ¿Verdad? Está un poco larga la liga, pero con esa entran al mapa. Que este tiene de, de la Conavio. Ahí está. <laughs> Muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos con más información. Ya, ya les, les daremos. Bueno, si quieren, les explico un poco de qué va este mapa de acuerdo a la Conavio. El planeta, el planeta dice: enfrenta una crisis de extinción de especies comparable a las extinciones masivas que han ocurrido en tiempos geológicos. México, que es un país con una gran riqueza cultural, na, perdón, natural, un gran número de especies están en riesgo, por lo que conocer su ubicación geográfica, así como la manera en que se concentran en el territorio nacional, es fundamental para su protección y conservación. En este contexto, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, desarrolló esta página de consulta, que les pusimos ahí, que permite ver por primera vez el mapa potencial de cerca de 950 especies en riesgo en méxico hoy la conavio da a conocer este mapa que podrá ser consultado por el público en general debido a la transformación y pérdida de ecosistemas a la sobreexplotación de especies a la llegada de especies invasoras a la contaminación y el cambio climático están desapareciendo especies a una velocidad inusitada y con ellos están perdiendo funciones en los ecosistemas con consecuencias de gran magnitud para la humanidad si bien no sabemos cuántas especies están en riesgo de extinción en México, hay un instrumento legal que da una idea, la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010, conocida como la NOM 059, que en su más reciente actualización, realizada en el año 2019, plantea que son 2.678 especies. La NOM 059 agrupa a las especies en cuatro categorías de riesgo, probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección ambiental. En el mapa potencial de especies en riesgo de, de extinción en México se consideraron las tres primeras de categorías, que es la, la de eh, probablemente extinta, en peligro de extinción y amenazada, excluyéndose las especies enlistadas en la categoría sujeta a protección ambiental. En esta última categoría se incluyen especies que podrían estar en riesgo en el futuro de no llevarse a cabo acciones de conservación pertinentes, pero que actualmente no lo están. Bueno, pues ahí está el mapa y un poco el contexto de, de la importancia de conocer y explorarlo. ¿eh? Échenle un ojo a ese mapa porque vale la pena, sobre todo si ustedes eh, tienen actividad eh, vinculada con el tema de conservación. E incluso son hay muchos senderistas, quídense en nada, hay muchos senderistas y a los senderistas les puede interesar este, este mapa porque ahí pueden identificar a las especies. Y verlas, quizás se las topan, y, y, a, y anotar ahí dónde la vieron, y, e incluso reportarlo hasta, hasta la conabio. Y si sabes que me encontré esta especie que está en peligro de extinción o que de, dice probablemente extinta, la identifiqué y aquí está, la encontré en tal parte. Y eso puede ayudar a que se preserve la especie o que se tomen medidas eh, adecuadas para ello, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, seguimos con la información. tema eh, tenemos información de la Fiscalía General del Estado es como una especie de reporte de lo que han estado haciendo en las últimas eh, fechas dicen que de enero de 2020 a diciembre de este año se contabilizaron 207.669 personas que participaron en programas de prevención del delito que implementa la Fiscalía General del Estado en todos los municipios de la entidad los cuales tienen como objetivo involucrar a los diversos sectores de la comunidad a fin de que la seguridad sea una tarea en común entre el gobierno y sociedad. Esto lo da a conocer el director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado, Jesús Alfredo Pérez Hernández. Sus trabajos se imparten en base a seis modelos preventivos y en coordinación con autoridades municipales, así como federales, mismos que se encuentran establecidos dentro del Plan Metropolitano de Prevención. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado menciona estar en coordinación con el Centro Nacional de Prevención y de la Dirección de Prevención Ciudadana del Delito, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, haciendo estrategias encaminadas a evitar que niñas, niños y jóvenes sean involucrados en actividades delictivas, siendo una de las principales iniciativas de los últimos años la creación del Sistema Integral de Academias Militarizadas. En los resultados mencionan que durante el año 2020, en total, 119.427 jóvenes y niños participaron en 3304 pláticas para prevenir ser víctimas de delitos o involucrarse en ellos, las cuales son impartidas por personal de la institución con conocimientos profesionales en la materia. También hubo donación de juguetes, espacios recuperados, bardas que tenían graffiti y que las convirtieron en espacios pues artísticos ahí, como ese que estamos viendo ahí en la fotografía, y de aquí también entra otra vez el tema de lo del arte, ¿no? Cómo el arte puede ayudar a que los jóvenes y los niños eh, de su atención la enfoquen, la, la canalicen y la, la, la muevan hacia, hacia, algo, hacia algo positivo como es, eh, como es el arte. Vaya, un mural. Pues, pues ¿para qué sirve un mural? mural diría, ¿no? ¿Qué me, qué, qué, ¿En qué me beneficia un mural? Pues en, en reflexión, en, en mantener en, en nuestra mente un, una idea. En eso nos ayuda. Y eso es valiosísimo. Valiosísimo. Y esta reflexión e interpretación de las realidades a través de las expresiones artísticas, pues nos permiten justamente eh, nuestro pensamiento mantenerlo en ese estado, ¿no? No en un estado de, de estar pensando en, en el consumir drogas o en el eh, robar o en el a, a agredir a otras personas. Y sí, y sí, hacerlo eh, a través del arte en el eh, buscar cómo expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? De ahí, por ejemplo, los raperos, ¿no? Los raperos que cuentan sus historias de dificultades que han tenido a través de, de, de la música. Es una, es una expresión artística, es una forma de, de, de arte que se canaliza de una manera positiva. Por eso es muy importante. Y ahí también me entra la reflexión de realmente por qué invertirle a una cosa y a otra. Por ejemplo, lo que dicen de las escuelas militarizadas, no sé qué opinión tienen ustedes. Si, si, si en vez de escuela militarizada y de formarlos y que todos formados y marcan distancia, marcar el paso, uno, dos, tres, cuatro, eh, eso a, o, a, o a aplicar y destinar recursos millonarios como lo están haciendo en las escuelas militarizadas, pero para, para temas artísticos y para actividades artísticas, ¿qué resultados tendría uno y otro? ¿Cuál será el más benéfico? ¿Canalizar ese recurso para el arte o canalizarlo para una escuela militarizada? En donde tengas a todos como cuadros, como cuadrados, como cubos. <laughs> en fin, son cada quien tiene sus estrategias, y esto es lo que están haciendo las autoridades, que le están apostando a la militarización, no nada más de, de, de las funciones del, de, las, de, la, de la Marina y de la Sedena en cuestiones civiles que estamos viendo en México, de manera muy marcada, sino también ya enfocándolo, ya lo están haciendo hacia los jóvenes ¿eh? y, y luego hacia los niños. Nos van a militarizar hasta <laughs> o parecer Chile de Pinochet, yo creo si vamos por este rumbo, ¿no? En fin, bueno, espero que no estar exagerando. Vamos a seguir con la información. Bien, este es un donativo que hubo, miren, la meta recaudar 1,500 chamarras para beneficiar a comunidades vulnerables. El grupo de damas de promotoras de Marina Ensenada entregó al DIF Ensenada un donativo de 187 prendas invernales para beneficiar a las comunidades vulnerables. La directora del DIF municipal, Oralia Tinoco González, se reunió con María Orquídea Martínez Garrido, presidenta de dicho grupo y esposa del almirante Juan José Padilla Olmos, Comandante de la Segunda Región Naval, para recibir el donativo. Además de las chamarras, las damas promotoras de la Marina Ensenada llevaron cobijas, guantes, cobertores, calcetas, gorros, bufandas y suéteres de diferentes tallas. A nombre de la presidenta del DIF, Carmelita Urías de Ayala, la funcionaria municipal agradeció el donativo que vendrá a sumarse a la campaña invernal Armando el Chamarrón, que implementa el gobierno municipal del presidente Armando Ayala Roles. ¡Ay, qué bonito! Armando el Chamarrón. Eh, para ayudar a los beneficiados a mitigar el frío y lluvias de esta época del año. Tinoco González hizo referencia de otros importantes donativos que la ciudadanía ha realizado al DIF para lograr la meta de recolectar 1.500 prendas. Ahí está parte de lo que están tratando de completar estas prendas en donativo para beneficiar a las personas, algo que se hace todos los fines de año, que muchos organismos lo hacen de colectar eh, cobijas o diferentes tipos de regalos y apoyos a comunidades vulnerables, despensas, por ejemplo, también, que son eh, muy habitual que se regalen en esta época y que ojalá y fuera todo el tiempo, ¿verdad? Que todo el tiempo hubiera este, este nivel de esfuerzo que vemos en fin de año para ayudar a las personas en situación vulnerable y, y buscar que tengan al menos un poquito, un poquito de, de eh, beneficio en esta, en esta temporada, hasta ahí llegamos con los comunicados eh, por el día de hoy. Y pues vámonos ahora a la sección de las portadas de los periódicos, a ver un repaso por todos los titulares, tanto el vigía, el mexicano y los periódicos nacionales, para ver qué están manejando el día de hoy y cuál es la nota que está eh, marcando la agenda de los medios informativos. Así que una pausa y regresamos. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Plex México. Estamos de vuelta en la señal del sistema informativo Plex. Parece que me quedé solo porque aquí Facebook me dice que, que tengo música que no corresponde y que tiene derechos de autor. Otra vez entramos en la misma Facebook. Ya tenemos tiempo batallando con, con ustedes. La música que manejamos aquí tiene derechos de autor y está bien eh, señalado aquí en, nuestro, en nuestra introducción. No utilizamos música sin la autorización previa de las personas que la crearon. Así que por favor corrijan esto Facebook. Mientras tanto, pues voy a seguir con lo que va. Vamos con las portadas de los eh, periódicos. Espero si alguien todavía permanece ahí que pueda escuchar este resumen. Vamos con la portada del periódico El Vigía el día de hoy. ¿Qué maneja en su portada? Propone la CESPE aumentar tarifas, un incremento del 10 y 14% al cobro doméstico y un 14% general a la industria y comercio. Es lo que pretende la paraestatal que se le anexaría de manera mensual el 1% durante todo el 2022. Es un incremento que va a ser gradual a las tarifas de la CESPE, como le habíamos mencionado. Va a lleva la nueva circunstancia de la CESPE, los obliga a aumentar los cobros, así como las nuevas circunstancias de todos los gobiernos en todos los rubros, los obligan a lo mismo. <laughs> Caray, los que pagamos, pues, pues todos nosotros. Reactivan suministro de agua en la zona norte y noroeste. La otra nota del tema de la cespe y esta suspensión que hubo temporal por la afectación en el tema de las lluvias. Ahí está la portada del vigía. Son los temas que tiene el día de hoy. Y ahora vamos al mexicano a ver qué maneja en su portada. Fortalecerá marina economía de familias tras meses complicados de pandemia. La entidad ya cuenta con más de mil millones de pesos para dar un apoyo histórico a pequeñas empresas, señala la gobernadora. Con la intención de reforzar la economía de las familias con mayor necesidad de Baja California en el contexto de la pandemia del COVID-19, la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció la puesta en marcha de un programa de financiamiento empresarial orientado a reforzar a las pequeñas y medianas empresas que constituyen un auténtico motor de desarrollo baja californiano y que constituyen el principal ingreso de miles de hogares. Para ello, en conjunto con el gobierno federal, se ha dispuesto de un presupuesto superior a los mil millones de pesos. Colaborará la CTM con Sindicatura de Tijuana, otra nota que maneja el periódico mexicano, la Federación CTM Tijuana. Colaborará a través de comisarios sociales honorarios con la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana en la vigilancia y seguimiento de la conducta de los servidores públicos y el buen funcionamiento de los servicios y todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la ciudad. Es las portadas de el Vigil del vigilante mexicano. Ahora vámonos a las portadas nacionales que manejan el día de hoy. Periódico Reforma. Detecta el INE difuntos, firmas falsas y perros. Reportan fallas en apoyo para la consulta de revocación de mandato. Hayan anomalías en 18% de los registros captados mediante aplicación móvil. El Instituto Nacional Electoral detectó que en su intento por lograr que se realice la consulta de revocación de mandato, los activistas vinculados a Morena han registrado datos de difuntos y hasta fotos de perros y objetos como sillas o lapiceros en la recolección de apoyos para ese ejercicio en abril de 2022. Hasta el 14 de diciembre, el INE ha detectado 218 mil firmas con irregularidades entre el millón 1,195,692 que se han ingresado por la aplicación móvil, es decir, un 18,2% de anomalías ofrece a Estados Unidos 5 millones de dólares por Chapitos. Ovidio Guzmán López lo tuvieron y lo dejaron. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. El gobierno de Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares de recompensa por la captura de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Estado emitió un comunicado para informar de la recompensa para quien colabore con información que lleve al arresto, arresto o condena de los cuatro hijos del capo, ex líder del cártel de Sinaloa. Arman balacera y huyen frente a la policía. Aureliano Guzmán Araujo, sobrino del Chapo, armó una balacera y amenazó con una pistola en la cabeza a un hombre en un bar de Culiacán, Sinaloa. Guzmán y otros hombres armados fueron retenidos por la policía estatal afuera del bar Casanova, pero los dejaron huir. El Guanito tiene actualmente una disputa con los Chapitos por el control de Sinaloa. Endurece el SAT reglas de factura electrónica, otro tema dentro de reforma. A partir de 2022, los contribuyentes deberán usar la, la versión 4.0 del comprobante fiscal digital por internet. Aprueban en Ciudad de México mini multa para carrazos, quienes compren un auto para circular en la Ciudad de México y lo emplaquen en otras entidades, podrán recibir una mini multa de entre 521 y 911 pesos. El Universal. Imagen del día, un momento de distracción. Los migrantes que se encuentran en la casa del peregrino, San Juan Diego, recuperan fuerzas para seguir su camino hacia Estados Unidos y agradecen las atenciones que han recibido en Ciudad de México, luego de dos meses de caminatas, malos tratos y vejaciones. Ayer un ballet folclórico hizo bailar a centroamericanos y haitianos. Dan a migrantes código QR para salir de Chiapas. El Instituto Nacional de Migración los cancela, los traslados gratuitos y pide que vayan a otros estados con sus propios recursos. Los extranjeros protestan. Aún no vemos el rostro total de las violencias. Para la investigadora Rosana Reguillo, a partir de la guerra contra el narco se creó una maquinaria de destrucción que no para. México lidera en agresión política contra mujeres. Casos de violencia han aumentado en los últimos años, revela organización ACLED. Saldívar, ya no hay corrupción ni nepotismo en el Poder Judicial. Bueno, el discurso muy parecido al del presidente de la República, que dice que ya se acabó la corrupción. La jornada. Urgen fiscales de Estados Unidos proteger a testigos del caso García Luna. También que millones de documentos sean de seguridad nacional. Se han negado la. Se ha negado la justicia al pueblo, dice Saldívar. Históricamente fue puesta al servicio del poder y el privilegio, señala el ministro. Milenio, portada al día de hoy. Saldívar, categórico. Ya no hay corrupción en el Poder Judicial, dice. Informe, el presidente de la Suprema Corte también decreta el fin del nepotismo en un acto con asistencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La jefa de gobierno y el titular de Relaciones Exteriores durante el tercer informe del ministro, mira ahí una foto donde se están saludando... Lo, un, dos de los que dicen son presidenciables. En México. Excelsior. Portada el día de hoy. Saldívar. Rompimos las redes clientelares. Dice. Rinde su tercer informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudad de México pone impuesto de 8% a espectáculos vía streaming. Ya se fue sobre los espectáculos. El financiero. Acelera Fed el retiro del estímulo monetario. Previsiones, posibilidad de hasta tres aumentos de la tasa de interés en 2022. Sugiere Márquez ciudadanizar el INEGI. El economista acelera reducción FED de estímulos monetarios para con contener inflación. Prevé elevar la tasa tres veces en el 2022. Reduc reducirá 30 mil millones de dólares la compra de activos que puso en marcha para contrarrestar efectos del COVID en la economía. Pobreza agobia en el sur. Mayor concentración de la pobreza en zonas donde históricamente se han registrado rezagos. Revela informes sobre medición de la pobreza del Coneval. La razón de México en su portada. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por hijos del Chapo Guzmán. Moreira. Patada al neoliberalismo no nos acerca a posición de Morena. Líder de los diputados del PRI explica postura ideológica. Periódico 24 horas endurece Estados Unidos lucha contra el narcos de México. Ofrecen 5 millones de dólares por hijos del Chapo incluido Ovidio. En órganos autónomos afines a la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha amagado en diversas ocasiones con desaparecer a estos organismos. Sin embargo, en lo que va de su gestión ha puesto a personas allegadas a su proyecto en al menos cuatro. Ayer nominó a Graciela Márquez Colín para presidir la Junta del Gobierno del INEGI. Reporte Índigo contra el Burnout. En México, millones de personas padecen de agotamiento crónico ocasionado por el estrés laboral. Aunque la OMS ya catalogó este síndrome como una enfermedad que debe atenderse, en el país no se ha actualizado la ley ni se ha brindado los recursos para poder llevar a cabo esta tarea. La crónica de hoy: Chiapas, votación a mano alzada, termina a balazos, usos y costumbres en Oxchuk. Pobladores de las 142 comunidades y 25 barrios del municipio de Oxchuc eligieron a mano alzada a los integrantes del ayuntamiento para el periodo 2022-2024, pero al concluir el proceso, un grupo desconoció el resultado y agredió al bando triunfante. Se informó que una persona murió a causa de varios balazos. El presupuesto para Ciudad de México pasa con los votos del PRI y el PRD. El PAN acusa traición, incluye... Impuesto de 2% para las aplicaciones de envíos y de 8% para eventos en streaming. Advierte la OMS: viene un tsunami de contagios por Omicron. Advertencia: a falta de datos más concluyentes sobre la peligrosidad de Omicron en las personas contagiadas, la OMS sí dispone ya de una evidencia absoluta. Es, con diferencia, la variante más contagiosa, por lo que no duda que se avecina un tsunami coincidiendo con el invierno austral y las fiestas navideñas. Dicen, se avecina un tsunami de infecciones en el mundo. El Sol de México busca a Estados Unidos a los Chapitos. El gobierno de Joe Biden ofreció 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, integrantes del Cártel de Sinaloa e involucrados en el tráfico de drogas y lavado de dinero. El mes pasado ofreció también una recompensa por un hermano del capo preso en Estados Unidos y luego la esposa de este fue sentenciada en ese país. Valúa la sedena en 42 millones de pesos sus animales, patrimonio del ejército. Su inventario actualizado a junio incluye aves, caballos, ovejas, cabras y perros. Además de embarcaciones, aeronaves, armas y tanques, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó entre enero y junio de 2021 la posesión de varias especies de animales como parte de su patrimonio por un valor de 41.804.723.19 pesos. El Heraldo de México, en portada, hashtag Arturo Saldívar, Poder Judicial ha eliminado corrupción, dice. Despliegan Guardia Nacional en la Ciudad de México, hashtag 4.000 elementos. Los efectivos del cuerpo de seguridad serán distribuidos en grupos de al menos 240 en cada una de las alcaldías para labores de patrullaje. Y una última portada de la jornada, Oaxaca, Guerrero y Chiapas con alcaldías de mayor pobreza. En foto, choque en el plebiscito de Oksuk, un muerto y tres heridos. Celtales de las 142 comunidades y los 25 barrios del municipio chiapaneco se enfrentaron con piedras, palos y cohetes. Luego de que Hugo Gómez Santís, uno de los nueve candidatos, no aceptó el resultado del órgano electoral comunitario que había declarado ganador a Enrique Gómez López. Desde un cerro aledaño, encapuchados dispararon armas de fuego desde una camioneta e ingresaron a la plaza central en apoyo del inconforme. Un participante en el acto murió baleado. Así las cosas allá, peleándose el poder político en estas comunidades. Bueno, hasta ahí las portadas de los diarios. Ahora vámonos al segmento del resumen de noticias de Democracy Now correspondiente al día de ayer, la más reciente emisión y les invitamos a que nos acompañen posteriormente para el cierre de este espacio informativo. Mientras tanto, los dejo con Democracy Now. Estados Unidos ha registrado más de 800.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El martes, un grupo de legisladores estadounidenses guardaron un minuto de silencio en las escalinatas del Capitolio para conmemorar este hito desolador. Esto ocurre al tiempo que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la variante Omicron del coronavirus se está propagando a un ritmo sin precedentes y que es probable que ya esté presente en la mayoría de los países del mundo. Si bien Datos preliminares muestran que Omicron parece causar síntomas menos graves de la enfermedad. Es posible que la variante sea más resistente a las vacunas. Las autoridades estadounidenses afirman que Omicron podría convertirse en la variante dominante en el país. En el norte del estado de Nueva York, la Universidad de Cornell cerró su campus de la ciudad de Ithaca después de que la semana pasada se detectaran más de 900 casos de COVID-19. Muchos son contagios de la variante. Omicron en estudiantes completamente vacunados. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea también advirtió que el número de casos de Omicron se está duplicando cada dos o tres días y se espera que se convierta en la variante dominante en Europa a mediados de enero. El martes, Grecia registró 130 nuevas muertes por coronavirus, su segundo mayor número diario de fallecimientos desde el inicio de la pandemia. La farmacéutica Pfizer afirmó este martes que su píldora antiviral con contra la COVID-19 tiene una efectividad de casi el 90% en la prevención de fallecimientos o cuadros graves de la enfermedad si el medicamento se administra dentro de los tres días posteriores a la aparición de los síntomas. La farmacéutica también cree que el tratamiento es eficaz contra la variante Omicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría aprobar el uso del medicamento en unos días. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este martes a favor de Recomendar que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, Mark Meadows, enfrente cargos penales por desacato al Congreso por negarse a comparecer ante el comité selecto que investiga la insurrección del 6 de enero. En noticias relacionadas, el fiscal general de Washington, D.C., Carl Racine, anunció este martes una demanda contra dos grupos nacionalistas blancos involucrados en la insurrección del 6 de enero. La oficina del fiscal general el del Distrito de Columbia está presentando la primera demanda civil de un gobierno estatal o municipal para que Proud Boys, Oath Keepers y más de 30 líderes y miembros de estos grupos rindan cuentas por conspirar para aterrorizar al Distrito de Columbia, por interferir de manera ilegal en la transición pacífica del poder en nuestro país y por agredir a nuestros policías. El fiscal general Resin afirma que planea utilizar una ley derivada de la ley Ku Klux Klan de 1871 para hacer que esos grupos extremistas rindan cuentas por sus actos. Un juez federal de Estados Unidos rechazó el intento del expresidente Trump de impedir que se entreguen copias de sus declaraciones de impuestos a los legisladores del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El Departamento del Tesoro se negó a entregar los documentos durante la presidencia de Trump. Mientras tanto, un contador que trabajó con Trump durante mucho tiempo y un ejecutivo de préstamos de la entidad bancaria Deutsche Bank habrían testificado en las últimas semanas ante un gran jurado de Nueva York como parte de la investigación que la Fiscalía del Distrito de Manhattan está realizando sobre posibles delitos financieros cometidos por la organización Trump. La Fiscalía está investigando si Trump engañó de forma intencional a los inversores sobre el valor de sus activos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley para combatir la islamofobia que crearía una oficina del Departamento de Estado para monitorear los informes de islamofobia en todo el mundo. El proyecto de ley fue impulsado por Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso de Estados Unidos. Las Naciones Unidas encargaron un informe y concluyeron que la islamofobia ha alcanzado proporciones de epidemia. El organismo ha instado a los países de todo el mundo a tomar todas las medidas necesarias para combatir la islamofobia. Estados Unidos se fundó sobre la base de la libertad religiosa. Por tanto, tenemos que reconocer que la islamofobia tiene un alcance mundial y debemos encabezar el esfuerzo mundial para abordarla. Omar ha sido objeto de varios comentarios antimusulmanes desde que asumió el cargo, entre ellos los de las congresistas republicanas Laureen Boebert y Marjorie Taylor Greene. Durante el debate que se llevó a cabo este martes en la Cámara Baja sobre el proyecto de ley, otro congresista republicano, el representante Scott Perry, afirmó falsamente que Omar estaba afiliada a grupos terroristas. Los legisladores demócratas condenaron esas declaraciones, lo que llevó a que los comentarios racistas de Perry fueran eliminados de las actas del Congreso. Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos votaron a favor de aumentar el límite de la deuda en 2,5 billones de dólares, solo una unas horas antes de una fecha límite que hubiera provocado que Estados Unidos incurriera por primera vez en su historia en un incumplimiento de pagos. El aumento en el límite de la deuda se aprobó en términos generales siguiendo líneas partidarias. Solo un republicano de la Cámara de Representantes se unió a los demócratas para aprobar la medida que este mismo miércoles pasará a la oficina del presidente Biden para su promulgación. Emiratos Árabes Unidos afirmó este martes que suspendió las negociaciones sobre una de 23 mil millones de dólares para adquirir aviones F-35, aviones no tripulados y otro equipamiento armamentístico fabricado en Estados Unidos. Estados Unidos detuvo de manera temporal las ventas de armas planificadas a principios de 2021 a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, luego de recibir fuertes presiones respecto a la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en Yemen. Sin embargo, Biden ha dicho desde entonces que su gobierno estaba comprometido metido con la venta de armas a los Emiratos Árabes Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping celebraron este miércoles una reunión virtual. Putin elogió la cooperación entre las dos naciones, citando el compromiso de ambos países de no interferir en los asuntos internos de cada uno y respetar los intereses del otro. Las conversaciones se producen al tiempo que China y Rusia enfrentan una creciente tensión con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Putin también sostuvo que planea reunirse con su homólogo chino durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Estados Unidos y otros gobiernos han anunciado un boicot diplomático al evento deportivo. Un tribunal bielorruso condenó al líder de la oposición Sergei Tikhanovsky a 18 años de prisión. Tikhanovsky ayudó a organizar grandes protestas contra el presidente Alexander Lukashenko, pero fue arrestado y no pudo presentarse para disputarle la presidencia en las elecciones de 2020. La esposa de Tikhanovsky, Svetlana Tikhanovskaya, se presentó como candidata en su lugar y se convirtió en la principal figura de la oposición, pero se vio obligada a exiliarse en Lituania tras las elecciones en las que tanto ella como Lukashenko se adjudicaron la victoria y cuyo resultado final fue puesto en duda de forma generalizada. Estas fueron las palabras de Svetlana Tikhanovskaya tras conocerse el veredicto contra su marido. Seguiré defendiendo a la persona que amo, que se ha convertido en un líder para millones de bielorrusos. Aunque sea difícil, quizás imposible, intentaré luchar para que Tikhanovsky forme parte de una nueva Bielorrusia. En Haití al menos 62 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un camión cargado de combustible explotara el lunes por la noche en la ciudad de Capaitien. Decenas de casas resultaron dañadas y los funcionarios de la ciudad dijeron que muchas de ellas tendrán que ser demolidas. Según se informa la explosión ocurrió luego de que el camión cisterna se volcara y los transeúntes se agolparan para recolectar el combustible derramado. Los haitianos están enfrentando una grave escasez de combustible lo que ha ha provocado cortes de energía y protestas en todo el país. En la Ciudad de México, familiares de personas desaparecidas esparcieron tierra por el suelo del Palacio Nacional como parte de una protesta en reclamo de justicia para sus seres queridos desaparecidos. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los familiares. "Si Andrés Manuel López Obrador no va a las tumbas, las tumbas van a Manuel López Obrador para que se dé cuenta que no es una mentira lo que estamos sufriendo en el Estado." A nivel nacional, perdón, sí, nivel nacional, estatal y municipal, que son los tres niveles de gobierno en los cuales estamos sufriendo. El gobierno de México estima que hay más de 60.000 personas desaparecidas en el país, la gran mayoría de ellas víctimas de la llamada guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que la ola de calor que afectó el Ártico el verano pasado batió el récord de temperatura en esa región, alcanzando los 38 grados Celsius en junio de 2020. La temperatura récord se registró en la ciudad siberiana de Berkoyansk. Estas fueron las palabras expresadas por la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Knowles. Devastating, very widespread, uh, Siberian fires. Vimos incendios devastadores y muy generalizados en Siberia, así como también una enorme reducción del hielo marino en el Ártico al final de la temporada de verano. Esa ola de calor contribuyó a que 2020 se convirtiera en uno de los tres años más cálidos registrados hasta la fecha. Las altas temperaturas que se registraron en Siberia en 2020 Habrían sido casi imposibles sin el cambio climático. Muhammad Aziz, uno de los dos hombres absueltos el mes pasado por el caso del asesinato del ícono de la lucha por los derechos civiles Malcolm X en 1965, ha presentado una demanda por daños y perjuicios contra el estado de Nueva York por un valor de al menos 20 millones de dólares. Asis pasó dos décadas en prisión antes de ser puesto en libertad condicional. Desde entonces, Muhammad Aziz ha estado intentando limpiar su nombre. Una investigación que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y la organización Innocence Project llevaron a cabo concluyó que los fiscales, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York omitieron evidencias clave sobre el asesinato. Se espera que los representantes de la familia de Khalil Islam, que murió en 2009 y que también fue absuelto en mes pasado presenten una demanda similar en el estado de California la muerte en abril pasado a manos de la policía de Mario Arenales González un padre de familia de 26 años de la comunidad latina ha sido declarada como homicidio en un informe publicado el viernes la oficina forense del condado de Alameda declaró que la muerte fue causada por una intoxicación por metanfetamina y otras condiciones significativas incluido el estrés fisiológico provocado por el altercado y la de restricción. La familia de González ha impugnado que la intoxicación por metanfetamina haya sido la causa de muerte. González estaba solo en un parque cuando llegaron los agentes de policía después de recibir denuncias que alertaban sobre la presencia de un hombre que parecía estar bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Durante el procedimiento de arresto, uno de los agentes presionó su rodilla en la espalda de González, mientras que otro se arrodilló sobre su hombro durante casi cinco minutos hasta que el joven dejó de moverse. El desacreditado exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo tendrá que devolver 5,1 millones de dólares de las ganancias obtenidas por el libro que publicó en 2020 sobre su manejo de la pandemia. Una junta de ética del estado de Nueva York tomó la decisión después de que se supiera que Cuomo usó su personal y recursos oficiales para producir el manuscrito. El abogado de Cuomo dijo que su defendido no cumplirá con esa orden que requiere que entregue los fondos a la oficina del fiscal general en un plazo de 30 días. Una autopsia realizada a Philip Adams, exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, reveló que Adams tenía una enfermedad cerebral inusualmente grave en el lóbulo frontal cuando mató a disparos a seis personas y murió por suicidio en abril. Adams tenía encefalopatía traumática crónica en etapa 2, una patología que se ha relacionado con traumatismos cráneoencefálicos y conmociones cerebrales que a menudo ocurren durante la práctica de fútbol. La variedad de síntomas de esta condición incluye cambios violentos de humor y pérdida de memoria. Los investigadores también encontraron que la patología de Adams era similar a la de Aaron Hernández, otro exjugador de fútbol americano que murió por suicidio en 2017 mientras estaba en prisión acusado de asesinato. Philip Adams había intentado repetidas veces obtener ayuda de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Un grupo de jóvenes activistas de Estados Unidos está en huelga de hambre para exigir que los legisladores aprueben la ley de libertad de voto. Los activistas iniciaron la huelga de hambre en el estado de Arizona la semana pasada y desde entonces más activistas se han sumado a la huelga y a las protestas que diariamente se están llevando a cabo frente a la Casa Blanca. El renombrado profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence Lessig, también se unió a la huelga de hambre después de reunirse con algunos de los activistas. Estas fueron las palabras expresadas el martes por Madison en su noveno día de huelga de hambre. Madison, and this is day of my mi nombre es Madison y este es mi noveno día en huelga de hambre. Me siento bastante cansada y débil, pero todavía me siento fuerte para seguir luchando. Sé que antes de aprobar cualquier tipo de legislación que este país necesite, tenemos que aprobar primero este proyecto de ley este año. Así que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. So I'm Muy bien, pues estamos de vuelta en la señal de Sistema Informativo Plex ya para despedirnos y cerrar este espacio. La misión de hoy correspondiente al 16 de diciembre de 2021. Les invitamos mañana a las 7 de la mañana a que nos sintonicen a través de nuestra página en Facebook Plex México para eh, tener el re reporte y resumen de los eh, sucesos y temas de mayor relevancia en nuestra entidad y algunas eh, cosas curiosas que nos encontremos por ahí en internet y que valga la pena platicarlas aquí. Creo que seguimos fuera del aire. Desafortunadamente Facebook por aquí, sus algoritmos tienen alguna especie de detección extraña de, de lo que consideran ellos derechos de autor que no nos explican bien por qué. Pero bueno, ya vamos a tratar de, de impugnar aquí esta, esta circunstancia para que no estén pasando esta, esta, esta situación de que nos corten a mitad de transmisión el, el noticiero y se pierdan ustedes y pues perdamos nosotros también la oportunidad de tener esta interacción. Eh, con ustedes e informarle lo que está pasando. Gracias. Nos vemos mañana. Le saluda Ricardo Mesa. Hasta pronto.